De manera general, una distribución de probabilidad parte de un conjunto de objetos o propiedades o eventos o lo que sea con lo que estamos trabajando y les asigna porcentajes. Por ejemplo, la distribución de probabilidad de un dado no trucado le asigna un sexto de probabilidad a que salga cualquiera de los números. O una distribución de probabilidad de las edades de una población, pues le puede asignar la frecuencia con la que se observan personas en cada rango de edad. O también un modelo que clasifica imágenes de pacientes tratando de detectar una cierta patología nos puede dar una estimación de probabilidad de que un caso en concreto tenga o no tenga dicha patología, ¿no? Por coherencia, solemos expresar la probabilidad como un número entre 0 y 1, ¿no? O como 0 y 100. Y hay dos propiedades que cualquier distribución de probabilidad debería de cumplir. Cualquier probabilidad debe estar entre 0 y 1 o entre 0 y 100 y las probabilidades sumadas de todos los objetos que estamos considerando deben de sumar a 1. Esto puede ser una suma, si estamos hablando de probabilidades discretas, de distribuciones de probabilidad discretas, o puede ser una integral si son distribuciones de probabilidad continuas, ¿no? Pero una cosa muy importante que hay que tener en cuenta es que no todas las distribuciones de probabilidad tienen el mismo significado. Y tenemos que saber qué estamos representando con una distribución de probabilidad para poder manipularlo y manejarlo apropiadamente. Por ejemplo, nosotros podemos usar una distribución de probabilidad para describir todas las posibles sumas de dos lados lanzados al azar. Hay 36 posibles combinaciones, de las cuales, por ejemplo, solo una de ellas suma 12, otra suma 2, pero hay 6 combinaciones que suman 7, ¿no? Para cada posible valor entre 2 y 12, pues hay una probabilidad que representa cuántas combinaciones pueden generar ese número, ¿no? Entonces, de alguna manera, esta distribución de probabilidad está describiendo una realidad, una combinatoria. Ese es un caso. Podríamos usar también una distribución de probabilidad para comunicar los resultados de un censo de población o a lo mejor de una encuesta de población, ¿no? Fíjate que en estos casos la distribución no representa la realidad última, sino una estimación de la misma, ¿no? Y según el procedimiento que hayamos seguido, pues puede ser que esa distribución sea más o menos cercana a la realidad. A lo mejor una estimación de un censo, pues la podemos considerar como más cercana a la realidad porque es más exhaustiva. Y una encuesta de opinión, pues a lo mejor dependiendo de cómo se haya hecho la encuesta de opinión, cómo se haya seleccionado las personas, etcétera, pues podríamos tener más o menos confianza en la misma. Pero la distribución de probabilidad lo que representa es el resultado de ese proceso, ¿no? Más que la realidad de verdad que produce esos resultados. O, por ejemplo, también podemos representar con una distribución de probabilidad el grado de conocimiento o de incertidumbre que tenemos de algo, ¿no? Y actualizarla según vamos aprendiendo cosas. Puedo representar, por ejemplo, mi desconocimiento de si llueve o si no llueve, asignando un 0,5 a cada caso, como representando que no sé nada, ¿no? Pero si miro la ventana y veo nubes, pues a lo mejor cambio esa asignación y le pongo un 0,7 al caso con lluvia, ¿no? En este caso, la distribución de probabilidad representa algo subjetivo, ¿no? Que es mi conocimiento e incertidumbre de algo. Esto corresponde mayormente con una aproximación bayesiana, que toda la mecánica y la estadística bayesiana pues tiene sus procedimientos concretos para poder manejar todos estos cambios, estas transformaciones de las funciones de probabilidad según uno va adquiriendo información. ¿Y qué representaría, por ejemplo, la distribución de probabilidad que un modelo predictivo le asigna a la imagen de un paciente, como decíamos antes, acerca de si tiene o no tiene una patología? Para que un poco el vídeo lo puedes pensar a lo mejor. Pues es una estimación, en realidad, es un cálculo que puede estar más o menos errado según muchas circunstancias. Por ejemplo, si los datos no eran suficientes, o si el modelo es muy complejo o muy sencillo, o si la patología, a lo mejor, si lo que queremos hacer es intrínsecamente difícil de separar. Bueno, hay muchas circunstancias. En cualquier caso, lo que son las probabilidades que asigna un modelo en cierto caso representan un cálculo y tenemos que interpretarlo y manejarlo tal cual, ¿no? Y hay muchas otras circunstancias en las cuales que representamos con distribuciones de probabilidad, ¿no? A veces con significados muy distintos. Así que es súper importante siempre tener cuidado de fijarnos bien en qué representa
las distribuciones de probabilidad que estamos manejando, ¿no? En el caso de Machine Learning, nos gustaría hacer varias cosas con las distribuciones de probabilidad. Una de ellas es tratar adecuadamente la incertidumbre que rodea cualquier proceso con los datos. Puede ser que los datos tengan una aleatoriedad natural de la que no nos podemos deshacer, como justo acabamos de comentar, ¿no? En el sentido en el cual tenemos que manejarla, nos gustaría poder manejarla, por ejemplo, pues porque tenemos sensores ruidosos o porque las poblaciones son muy mezcladas, ¿no? A lo mejor las patologías que se dan en distintos pacientes pues no son fáciles de separar, como decíamos antes. Pero nos gustaría poder manejarla, ¿no? En el sentido en el que nuestros modelos respondan de una manera o de otra si esa incertidumbre es mayor o menor, ¿no? O puede que la incertidumbre también sea introducida por el propio modelo, ¿no? Por la forma en la que los parámetros capturan, los parámetros del modelo capturan las relaciones entre los datos. A lo mejor esa incertidumbre no viene de los datos, sino de la forma en la que los propios parámetros están generando una predicción. Modelos más complejos, más sencillos, pues generan distintas, digamos que distribuciones de predicciones, ¿no? Y todas estas incertidumbres en realidad las podemos manejar con distribuciones de probabilidad y con una mecánica específica de cómo transformar y manejar esas distribuciones, ¿no? Si lo piensas, cada vez, en realidad, cada vez que tengamos un número, podríamos tener una distribución de probabilidad que represente nuestra incertidumbre sobre lo que representa ese número, ¿no? Si nos dan la edad de un paciente, pues en vez de manejar la edad de ese paciente en concreto, podríamos manejar la distribución de las edades de los pacientes de la población que estamos tratando, ¿no? O incluso podríamos plantearnos el manejar, ¿no? El peso de una conexión entre dos neuronas en una red de neuronas artificiales, podríamos, en vez de manejarlo como un número, este es el peso que determina cómo se transfiere la información de una neurona a la siguiente, pues podríamos pensar en que tenemos una distribución de posibles valores de pesos para esa conexión, ¿no? Que es algo mucho ya más complejo, más rico, ¿no? ¿Cuál es el reto que vamos a manejar en este curso que estamos manejando ante esta situación? Es que una distribución de probabilidad es algo más complejo que un solo número. Un número es un escalar, una cantidad, pero una distribución de probabilidad, pues son, como decíamos al principio del vídeo, una asignación de porcentajes de probabilidades a una población de números, ¿no? Tenemos que entender que cuando manejamos distribuciones de probabilidad, en realidad lo que estamos manejando son poblaciones y transformaciones de esas poblaciones en función de procesos que hagamos. Y esas poblaciones, pues, representarán distintas cosas, nuestra incertidumbre de algo, los posibles valores de los pesos que estamos considerando para una cierta conexión, la propia mezcla, el ruido aleatorio que pueden tener los propios datos, pueden estar representando muchas cosas distintas, ¿no? Por tanto, vamos a tener que generar toda una maquinaria necesaria para manipular, procesar, transformar, combinar distintas distribuciones de probabilidad, ¿no? Simplemente para un poquito hacernos a la idea de la complejidad a la cual nos estamos enfrentando, imagínate que tenemos una red neuronal en la que cada peso es una distribución de probabilidad, en vez de un número, ¿no? En este caso, ¿cómo generas una predicción, ¿no? ¿Qué es una predicción? Ya es una cada neurona de salida va a ser una distribución de probabilidad, cada neurona por sí sola. ¿O cómo entrenas la red sabiendo que todos son distribuciones de probabilidad?